Durante siglos, la humanidad ha tratado de explicar muchos misterios que han aparecido con el correr de los años. Esos misterios han estado con nosotros siempre. La raza humana en sí es un misterio, por ejemplo, y nadie sabe si algún día sabremos toda la realidad. Bienvenido a Caso Curioso, en donde vive lo inexplicable. Hoy traemos para ustedes 5 misterios más extraños sin resolver. Comencemos con Cicada 3301. El objetivo de esta organización era reclutar individuos inteligentes presentando una serie de retos que deben ser resueltos en orden llevando al siguiente. Los retos se enfocan fuertemente a la seguridad de datos, criptografía y esteganografía. Esta serie de desafíos ha sido llamada el enigma más elaborado y misterioso de la era de Internet. Está listado incluso en el top 5 de misterios extraños del Internet del Washington Post. Existe mucha especulación acerca de su propósito. Supuestamente se envió un correo electrónico a algunos individuos que completaron el enigma de 2012, revelando que aquellos que lo habían logrado recibirán asesoramiento personal. Aquellos que pasaron esta etapa fueron presuntamente aceptados en la organización, aunque bueno, no se sabe nada más. Así que, supuestamente, solo podían completar los acertijos a aquellas personas que tuvieran un coeficiente intelectual sobresaliente a las demás personas. ¿Cuál habrá sido el propósito del reclutamiento? No lo sabemos. Las Piedras Guías de Georgia es una enorme escultura de granito en el condado de Elbert, Georgia, en Estados Unidos, mandadas a construir y colocar por una persona con el seudónimo de R.C. Christian en 1979, del cual no se volvió a saber nada más. Se dice que se las dejó pagadas al condado, comprando también el terreno que ocupan para marcharse después. ¡Qué raro! La escritura lleva inscritas 10 guías en 8 idiomas modernos y un mensaje corto en la parte superior en 4 escrituras antiguas: babilonio, griego clásico, sánscrito, egipcio antiguo, suajili, hebreo y chino. El mensaje de estas extrañas piedras varía entre orden mundial, límite de población, naturaleza y mandatarios inútiles. El mandamiento más escalofriante, sin duda, es el primero: mantener a la humanidad bajo 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Lo que lleva a algunos a sentirse con el derecho de reducir la población, ¿no creen? La mayoría cree y afirma que es obra de la famosa secta de los Illuminati del Nuevo Orden Mundial. Según la historia, alrededor de junio de 1947, dos buques estadounidenses que navegan el estrecho de Malaca recibieron dos mensajes de socorro de un barco mercante neerlandés, el Orang Medan. Un operador de radio a bordo del buque con problemas envió el siguiente mensaje de código Morse: todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos. Posiblemente la tripulación esté muerta también. Esto fue seguido por un código Morse indescifrable y un mensaje macabro final: estoy muriendo. Luego, el silencio absoluto. Tiempo después, la nave la encontraron un equipo especial de militares y científicos. Cuando llegaron y subieron, al parecer estaba en muy buen estado, pero el buque fue encontrado cubierto de cadáveres, incluyendo el cadáver de un perro, en el que parecía hacer posturas aterrorizados. Los brazos extendidos hacia el sol, sin sobrevivientes y sin signos visibles de lesiones en los cadáveres, cuando intentaron remolcar la nave a la costa, se inició un incendio que luego hizo estallar toda la carga del buque, forzando a los grupos de abordaje a evacuar el carguero neerlandés, lo que impide cualquier otra investigación. Poco después, el Orang Medan estalló y se hundió, dejando que los investigadores no pudieran conseguir nada concreto de la muerte de los tripulantes del Orang Medan. En el número 2 está la señal WOW. El 15 de agosto de 1977, a las 23 horas con 16 minutos, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos
proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad de 30 veces superior al ruido de fondo. Unos días después, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry R. Eman, que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, revisando los registros de la computadora, descubrió la señal anómala más intensa que se había detectado hasta entonces por un radiotelescopio. La señal fue conocida como WOW debido a la anotación que Jerry Eman hizo en el papel continuo, denotando su sorpresa y emoción. En la actualidad, aún se investiga el origen de la señal. Las explicaciones de la señal van desde el mensaje de una civilización extraterrestre inteligente hasta alguna interferencia cercana del radiotelescopio. Todos los intentos posteriores de obtener una señal de la misma dirección no han encontrado nada inusual. ¿Habrá sido una señal extraterrestre? Nadie lo ha podido resolver a lo largo de los años. Bueno amigos, llegamos hasta el final de este top con el puesto número 1, el asesino del Zodíaco. Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el asesino del Zodíaco atacó a 7 personas en el norte de California, matando a 5 de ellas. Por años sembró el terror mandando cartas a los periódicos en las cuales incluía amenazas y en códigos que nunca se descifraron por completo la información sobre quién era. Jamás lo capturaron ni supieron con certeza quién fue. El mensaje escrito se lee: "Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una mujer y cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos". La identidad del asesino sigue siendo un misterio. El Departamento de Policía de San Francisco reabrió el caso en marzo de 2007. Mientras tanto, el asesino del Zodíaco está suelto, está muerto, no lo sabemos, nadie sabe quién es. Muchas gracias por ver este video, dale like y suscríbete a mi canal para seguirme apoyando y poder seguir subiendo videos de este tipo. Comenta aquí abajo en los comentarios qué es lo que quieres de lo que hable en el siguiente video. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.